Adiós. Gracias, bro. Gracias. Rapidito. Bueno, la veo. En serio. Fernando Ortiz. Ahí viene Nico. Fernando, buenos días. Rápido. Somos fieles. No sean tan fieles, güey. Váyanse a dormir. ¿Listo? Tato, bueno, pues existe confianza después de esta derrota en la semifinal de ida para darle la vuelta y acá en el Gigante de Acero obtener el pase a la final de CONCACAF, Tato. Por supuesto que sí. Confiamos mucho en la capacidad de nuestro equipo. En todos los sentidos, en la calidad individual de nuestros jugadores, en el colectivo, en la manera en que el equipo está dirigido. Así es que estamos seguros que además con el apoyo de nuestra afición vamos a darle vuelta, porque ayer se demostró que hicimos un buen partido y nos tocó perder, pero sin duda acá deberemos hacer otro buen partido, eso sí, porque hay un buen rival enfrente para estar en donde queremos. ¿Cómo se canaliza la presión, no? Que sabemos de antemano que se tiene en cada partido, pero más a estas alturas y más con un cuerpo técnico al que ustedes han apostado, ¿cómo está? O sea,
se tienen que ganar las dos copas, se tiene que ganar una. ¿Cuál es el panorama que ahorita se podría dibujar? A ver, esto es fútbol y esto es Monterrey. Y nosotros queremos ganarlo todo, queremos apostar por ir por todo. Y sabemos que es así, es una profesión, un juego mediático en donde hay muchos factores, pero nosotros debemos concentrarnos en lo nuestro, que es hacer las cosas lo mejor posible, prepararnos para enfrentar cada obstáculo, cada torneo, y hasta ahora vamos bien, queríamos estar en las instancias finales, tuvimos un mal resultado ayer, pero insisto, el equipo tiene suficiente capacidad y suficientes elementos para pensar en que el próximo miércoles en casa, con nuestra gente, vamos a conseguir el objetivo. Listo, chicos, gracias. Tato, el tema de Fernando Ortiz, ¿existe respaldo por parte de la directiva o crees que ya es momento de encender las alarmas por una derrota en una semifinal, recordando que el profesor Vucetich en una semifinal que la termina por perder y se termina por el fin de la era de Buse? Continúa, yo Fernando. Yo les pediría que seamos sensatos y que no empecemos a hablar de cosas que no tienen sentido ahorita. No sé ni qué contestarte porque no tiene sentido. Aquí hay un proyecto, aquí hay gente profesional, aquí hay gente que trabaja, o sea, que sean respetuosos y esto sigue adelante. Gracias, Tato, nada más el tema de Nahuel, de acuerdo, la directiva. No, eso ya quedó en el olvido. Gracias, Tato. Gracias.